nuestro y amigo de los hombres, que premias con generosidad los actos nobles de los criaturas. Las misioneras del Pilar nos enseñaban a leer y a contar y cuidaban a los abuelos, así les llamábamos. La escalera de la casa me parecía inmensamente ancha y recuerdo el sonido del bastón de aquella mujer que salía a sentarse a la calle del Cristo y que me tocaba, yo creía, tan lejana. Fue una suerte poder vivir parte del día en una casa en donde en el primer piso se enseñaba a vivir el principio y en el tercero se enseñaba a vivir el final. Ahora sé que en realidad el tiempo es una escalera ancha como la de aquella casa. Para poder cuidar a los abuelos mejor y que estos estuvieran más cómodos, más entretenidos viendo el ir y venir de la plaza y acercándose al sol, se hizo la nueva residencia en la que también tuve la suerte de trabajar como enfermera. Si uno cuida sus recuerdos, el cariño sale solo. Porque lo que nos enseñaron las misioneras del Pilar es a dar cariño. Haber ido a aquel parvulario fue como hacer a todos los abuelos míos y entender, sobre todo, que el sonido de un bastón te ayuda a contar cuando en las manos se te acaban los dedos. Ayudarte a contar es ayudar a sumar. Este año algunos de los abuelos han cerrado los ojos, pero nos han dejado, no me cabe la menor duda, una gran escalera ancha en la que contar sus vidas. ¿No escucháis el sonido de un bastón? Feliz día, hermanos. Gracias por el tiempo.